Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Yo soy Julio Hernández y los saludo desde la Ciudad de México. Hoy meditaremos en la lectio divina tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En este pasaje vemos a Jesús manifestando su poder. Uno de los jefes de los judíos se arrodilla para implorar misericordia para su hija que ha muerto. Y por otro lado también vemos a una mujer que tenía una terrible enfermedad de flujos de sangre que había padecido por más de 12 años. La hemorroísa, como se le conoce comúnmente, en ese instante le arrebató un milagro a Jesús, que a ésta le dice: tu fe te ha sanado. Después, Jesús llega a la casa de Jairo, toma a su hija de la mano y le devuelve la vida, demostrando así que él tiene la potestad sobre la enfermedad, sobre la vida y la muerte. Así es que si tú estás padeciendo alguna enfermedad, si tienes algún problema, si necesitas tomarte de la mano de Jesús, hazlo ahora y deja que él venga a sanar tu vida y te levante de la muerte espiritual. Hermanos, que Dios los bendiga.